El título de las ratas también se enamoran, parte, ¿no? Dentro de mi sociedad, dentro de la cultura fan, el concepto de rata, ¿no? Es un símil de una persona rebelde, una persona que no escucha, que no atiende. Y dentro de los fans es ndan. Ndan. Cuando te dicen onamoluan ndan, es porque tú no escuchas. Nunca te quieres adherir a la norma de la comunidad y simboliza rebeldía, simboliza falta de respeto, ¿no? De hecho, ahí ya que la protagonista, ¿no? Minerva, ella está en constante, ¿no? Desobedeciendo todo lo que se la dice, ¿no? Haciendo lo que ella no cree que la hace sentir bien. De hecho, la obra la puse Las ratas, porque ella es una rebelde, no se quiere adherir tal como debe ser una buena mujer, una mujer fan, tal como se pide dentro de la comunidad, ¿no? Sino más bien ella decide por la autonomía, por la autorrealización personal y todo eso. Y de hecho, de ahí el título de Las ratas. En cuanto a Se enamoran, era una referencia para hacer entender que las mujeres, ¿no? Y Minerva, que es efectivamente la protagonista, el hecho que ella decida, ¿no? Que tome decisiones sobre su vida, la hace sentir bien porque es su vida. Ella también tiene ese derecho de poder decidir, tomar decisiones, ¿no? Y actuar en su propia cuenta. Sí, de hecho, de manera más oficial, se considera que son enfermos, ¿no? Dentro de nuestra sociedad se considera que las personas LGTBI son personas enfermas y la sociedad así les ve. Aunque también se sostiene que la homosexualidad la traen los blancos y que un negro no puede ser homosexual, pero es lo que se sostiene dentro de nuestra sociedad. De hecho, también son ratas, porque son gente enferma que no está actuando en base al género socialmente, ¿no? Normalizado, ¿no? Que se les pide. En la vida, en ocasiones, nos topamos con sucesos, ¿no? Cosas que vivimos a diario y que son muy duros. Y en ocasiones quieres hablar, expresarlo, pero encuentras que tu entorno no te permite hacerlo. Yo empecé a escribir con mis cuadernos desde la primaria y tal, cuando empecé a saber leer y poder escribir, porque yo notaba que es ahí donde yo podía expresarme. Es ahí donde podía hablar, enfadarme, gritar, sin necesidad de recibir una respuesta, ¿no? Y de ahí parte. Sí que he venido escribiendo, de hecho tengo varios, ¿no? Escritos, pero mi primera obra, ¿no? Es esa, ¿no? Las ratas también se enamoran. De hecho, fue algo que desde mi infancia siempre he venido haciendo, pero la valentía para publicar y tal he tenido que recibir apoyo de mis amigos, Trifonia Melibea y Alfredo, que siempre han estado ahí apoyando a que yo publique porque tenía miedo en hacerlo. Y desde ahí parte esa necesidad, porque quería siempre expresarme, quería mostrar mi indignación sobre ciertas cuestiones que dentro de la comunidad no se me permitía. Es que mi literatura lo han vinculado con toda mi vida. Al ser activista LGTBI, se ha estigmatizado mi literatura y razón por la que mi primera obra, yo también lo pensé, porque también necesito que ellos lo lean, porque hay cosas que por el entorno hemos normalizado y que suceden a nuestro alrededor y no creemos que son cuestiones peligrosas, pero desde el momento que otra persona lo plasma y nosotros lo leemos, más o menos nos despertamos y miramos, nos fijamos en el entorno que tenemos. Sí, la literatura va dirigido a ellos y para fuera del país, pero existe esta mala suerte que dentro de la sociedad mi literatura es muchas veces estigmatizada porque se supone que va a tener un contenido netamente LGTBI y yo al pensar en eso he preferido publicar mi primera obra, ¿no? Que tenga cuestiones feministas, que aborde la situación de la mujer porque también es muy lamentable. Para la próxima obra sí, sí va a ser un contenido netamente LGTBI. Decir a esta gente que tengan esperanza. Las cosas pueden ir a mejor. La situación actual sí que es lamentable, porque no es poca cosa salir de tu entorno y viajar.
has tenido que pensarlo muchas veces, tomar decisiones en un lugar donde todo va a ser nuevo. De hecho, yo les animaría a que sigan teniendo esperanza y la gente que están haciendo activismo desde fuera, que nunca se cansen, y nosotros que estamos dentro del país tampoco estamos bien, ya nos gustaría salir, pero ahora, si salimos, ¿quiénes quedan para dar el cambio? Es el caso. De hecho, nosotros que estamos dentro del país también estaremos trabajando, pero que dentro de esta comunidad, quiero decir, más a comunidad afrodescendiente, que nosotros mismos no volvamos a fomentar discriminación, pues la persona que ha ido al exilio por cuestiones políticas y tal, yo creo que sí está luchando por una libertad de expresión y tal, y esa persona no debería ser la primera en ser el que va a discriminar a otro colectivo. O sea, nosotros debemos aunar nuestras fuerzas para poder conseguir esa libertad, esa justicia, equidad dentro de la sociedad. Yo les abrazo desde el más acá y que sepan que su apoyo es demasiado importante para nosotros y que la recibiremos con las manos abiertas, dispuesto a trabajar. Biabo se vino a Boboya Guinea, anesidia, biabo se vino a Iyanan, Fungu, para que ne echen, ngebi a kachen, mamayo uro. Amunesen vaina, borba koro, ese bubu, no koresizwe, no kokobe mama lorabe, ebe mesimafa. Van en vaina, bobe bajue sita. Bunyong, otemga, bobinan, para que ne boyem, zajam dalot, yafena, bertin, emamene ne malorabe.